Una última pregunta. ¿Cómo ves el futuro de Venezuela? El Y de futuro, su pueblo. ajá, el futuro de Venezuela y el futuro de su pueblo es un futuro lleno, por decírtelo de alguna manera, va a ser una generación de oro, una generación de oro en el término en cuanto a la cantidad de felicidad que va a acumular. Nosotros estamos construyendo las bases de un gran país, de una gran nación. Antiguamente nosotros lo que hacíamos era que las transnacionales llegaban a nuestro país, instalaban y se llevaban nuestro dinero. Hoy no. Hoy, por ejemplo, si nosotros hablamos de tecnología china, por ejemplo, hemos mandado el primer satélite de Venezuela al espacio y queremos transferencias tecnológicas. Es decir, vamos por partes, pues. Es decir, tú me das tecnología, pero a la vez me das transferencias. Y nosotros, esa es la nueva política del Estado venezolano. Y eso nos va a permitir a nosotros desarrollarnos y crecer. Sobre todo estamos ahorita haciendo mucho hincapié en la parte de la educación, de la parte de la educación con las misiones, con la misión Robinson, la misión Sucre. Fíjate tú, está sucediendo algo importante. En Venezuela se está municipalizando la educación superior. Antiguamente era una élite, una élite quienes podían ir a las universidades, a las cuatro grandes universidades del país. Hoy no, tú puedes asistir a la universidad en un municipio. ¿Entiendes? Hemos colocado las universidades de acceso al pueblo. Y eso, ténganlo por seguridad, que en los próximos 10, 15 años se va a notar. Estamos construyendo. Además que Venezuela ha decidido no ser más nunca colonia de nadie. Nosotros tenemos plena fe en las cosas que estamos haciendo y estamos muy optimistas porque nosotros, lo primero que hizo fue el presidente Chávez, cuando ganó en el año 98, fue derogar la constitución, una constitución que estaba al servicio de la derecha, que estaba desgastada. Entonces nosotros en el año 99 logramos un proceso constituyente y hemos logrado una constitución. Esa constitución es un proyecto de país y esa constitución nos va a llevar a nosotros a esa participación. Fíjate tú que Venezuela no era conocida. Venezuela era conocida en el mundo por tener damas muy bonitas. Entiendo, bueno, eso es bueno también, tenemos damas muy bonitas, pero es que el deporte venezolano hoy en día está surgiendo, hemos ido diversificándonos en las actividades deportivas, en las actividades culturales. Fíjate tú, tenemos un venezolano hoy en día que es conocido, Dudamel, ¿verdad? Que está en Rusia, está en París, dando grandes conciertos, y eso no es casualidad, sino que en revolución todo es posible. Y en los próximos años es eso lo que te estoy hablando, es una generación de oro. Tengo niños y esos niños que yo tengo hoy en día no van a vivir lo que la generación nuestra vivió, sino que va a ser una generación de oro, de gran felicidad. En fin, los medios de comunicación por lo general tergiversan, manipulan, citan mal las intervenciones, las conversaciones y las entrevistas que se hacen. En este caso nosotros le cedemos la cámara para que usted diga lo que quiera decir de ahí a nuestro televidente. Bueno, muchas gracias. Realmente nosotros reivindicamos nuevamente que el proceso revolucionario, al igual que el proceso en Cuba, va a seguir. Hoy en día la participación popular es grande. Nuestro pueblo está tomando conciencia de las cosas que estamos haciendo. Conversábamos entre cámara las cosas novedosas, ¿no? Por ejemplo, hoy en día estamos construyendo el socialismo del siglo XXI, que eso nos va a permitir a nosotros elevar el nivel de conciencia y satisfacer las necesidades de nuestro pueblo. Estamos muy optimistas y ya vendrán nuevos líderes, porque cuando uno trabaja en colectivo y utiliza todos los mecanismos en la conciencia educativa, en la conciencia cultural, van surgiendo nuevos líderes
y en ese caso, en las próximas décadas, no nos queda la menor duda que Venezuela va a ser una potencia, no solamente energética como lo es, sino que va a ser una potencia en sus valores, en su gente, ese capital humano que tienen los cubanos, que nos honra y que nos satisface mucho. Yo creo que Venezuela va por el mismo camino, a tener un capital humano, una profesionalización de todos sus habitantes, que son los que van a construir las bases científicas de nuestro país en el futuro. Hemos tenido el placer de entrevistar hoy al amigo, compañero Marcos Capote, quien es el cónsul general de la República Bolivariana de Venezuela en Canarias. Muchas gracias.